La inteligencia y la voluntad son como una especie de santuario inviolable al que no tiene acceso ninguna criatura. Solo Dios puede inclinar desde dentro la libertad humana hacia el bien, mientras que el demonio no puede en modo alguno causar el pecado, que por lo demás, si lo causara el demonio, no sería pecado. Es que el demonio me ha empujado y he hecho esto. ¿Estás seguro de que te ha empujado el demonio? ¿Estás seguro de que ha sido él? Porque si ha sido él, tú no has hecho ningún pecado. Te han empujado. Pero tú sabes bien que no te han empujado. Te han enredado, pero tú te has dejado enredar. Porque claro, esto es muy interesante. Yo se lo digo a mis alumnos. Siempre cuando les explico la libertad humana, les pongo siempre este ejemplo. Digo, vamos a ver, imagínate que tienes que es sábado y tienes un examen muy importante el lunes y tú sabes que tienes que estudiar. Estás estudiando en tu habitación. De momento suena el teléfono y te dicen los amigos, Cacho, que estamos aquí en la playa, vente con nosotros, te vamos a hacer un arroz, te lo vamos a pasar muy bien. Y entonces tú tienes que decidir. Empiezas a pensar en que no debo quedarme a estudiar porque este examen es muy importante, porque no lo llevo bien preparado, tal. Y después empiezas a pensar también, pero estar con los amigos es una cosa buena, la amistad es una cosa muy buena, hace un día precioso, también va bien un poco de descanso y tal cual. Y yo les digo, si tú piensas durante 2 minutos lo bueno que es estudiar y durante 20 minutos lo bueno que es estar con los amigos en la playa, casi seguro que te irás a la playa, ¿verdad? Y no estudiarás. Pero ¿por qué has dedicado 2 minutos solo a considerar las razones para hacer lo que tenías que hacer y 20 minutos a considerar las razones para hacer lo que no tenías que hacer? Eso ha dependido de ti. Tú, con tu libertad, decides la atención que prestas a lo que te dicen los ángeles y la atención que prestas a lo que te dicen los demonios. Si le prestamos al ángel de la guarda una atención de vale, gracias, sí, gracias, y al demonio media hora de atención, pues claro, pues que no está mal recordarlo. Bien, pues para vencer en el combate espiritual, conviene recordar que el demonio no puede hacer con nosotros lo que él quiere, sino tan solo lo que Dios le permite, como se ve claramente en el libro de Job. Por lo tanto, debemos de tener siempre muy presentes las palabras de San Pablo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener claro. Nunca tenemos una tentación que no podamos vencer. Y si tengo la tentación de que no la puedo vencer, casi seguro que es porque llevo bastante más tiempo mirando por la ventana que me sugiere el demonio que no mirando por la ventana que me sugieren los ángeles. Pero nunca somos sometidos a una tentación que no podamos vencer. Ahora, claro, a ver, ¿por qué ventanas miro? Si miro por las ventanas equivocadas, pues claro. Es cierto que Satán conserva todos los dones que Dios le dio al crearlo y que son dones superiores a los nuestros, porque él tiene una naturaleza puramente espiritual. Pero hasta para una operación tan banal como entrar en una piara de cerdos,
los demonios necesitan pedirle permiso a Dios. ¿Os acordáis de ese episodio del endemoniado de Gerasa, no? Y los demonios le dicen al Señor, déjanos, por favor, entrar en los cerdos. Y el Señor se lo concede. Pero eso significa que ellos no pueden ni siquiera entrar en un animal si Dios no les da permiso para ello. Por lo tanto, ellos no pueden hacer con nosotros lo que quieran, si no estaríamos perdidos, sino tan solo lo que Dios les permite. De manera que los demonios, aunque sean rebeldes contra Dios, no dejan de estar sometidos al poder de Dios y no dejan de contribuir, a pesar suyo, a la realización del plan de Dios. El gran cardenal Jornet, y digo gran porque era un gran hombre espiritual e intelectualmente, físicamente era una chispita, era chiquitín, pero era un gran hombre. El gran cardenal Jornet escribió esta frase que para mí es genial. Dice, después de Dios, el que más contribuyó a la santificación de Job fue el demonio. Justo lo que el demonio no quería. El demonio no quería que Job fuera santo. Pero después del Espíritu Santo, el que más hizo para que fuera santo fue el demonio, por todos los males que le infligió, con permiso de Dios. Porque si Dios no le da permiso, no hubiera podido hacerlo. Esto es interesante.